Llegaba a la portería del equipo de los Rayados, aguanta muy bien un 2-3 ocasiones. No pudo más que lo vamos a ver más adelante cómo se genera la jugada del penalti, pero llegaba con mucha gente al frente. Ahí está la jugada, mira. Telle es el hombre que va a la marca, yo sí creo que lo toca. El profe dice que no. En la repetición, usted allá en casa te da seguramente la mejor opinión. A ver. Cómo cae. Bueno, al mismo que le cometieron el penalti es el que cobra la infracción y se va tú. Al minuto 7 ponía las cosas 1-0. Lo cobra muy bien, con mucha categoría, parte interna para la ciudad de León, fuerte, colocado, imposible para el arquero Vázquez. Y sí, en el minuto 7 mencionaba este gol, le dio la tranquilidad al equipo de Alanta. Después en esta, aparecía Ítalo Jenkins, cerraba marca, 2, 3, 4. Del guardameta Vázquez. Pero parecía Gulliver con los cuatro siguiéndolo por dos, ya cómo lo van siguiendo y acabando a hacer el recorte, después patea para su fortuna. Cabezazo y está la mano que cometía justamente. ¿Quién es? Isaac Soto. A ver si la también, ¿no? Cuestión de físico, arrancando ya es difícil pararlo. Es que juegan bien, además, con la pelota al pie, tienen ese cambio de ritmo, tienen potencia y físico para hacer diferencia. Se nota en jugadas como esta, mira, rodeado de cuatro y clarifica el panorama. Después esta, la intentó Rodo Castañeda, la intentó bien. Sin embargo, el último toque fue malo y le salió más un servicio que un disparo. Mira. Parecía que estaba intentando poner a algún compañero que estuviera lo hipotético ahí atrás para cortarla, pero no era para intentar la pelota directa a gol. ¿Me puedo poner fino? Sí. Debió intentar una tijera y él lo que saca es una chilena. Correcto. Con la chilena obviamente la pelota le sale hacia esa dirección. Con una tijera tal vez le hubiera funcionado de otra forma, ¿no? También puede ser. Y este es el golazo. Mimbres, sigue, Mimbres, sigue. Última línea, saca el servicio y solo la firma Hidalgo. Qué buena jugada acá por el costado. Y también está grandote, se enseña la pelota, los amaga muy, muy bien. Observe el trazo para preparar la jugada. Con mucha seguridad, pero deja en el camino y también se aproxima nuevamente un culola. Después que le ponía la pelota venosa, pone para que la firmara el algo de la banca. Así es como va transcurriendo este partido. A uno, después de alguna u otra jugada más, ya sobre el cierre, siempre en favor del Monterrey. Esta. Por eso le da tiempo al arquero del recorrido, ¿no? Sí, es una tijera.